detrás. Vete por enfrente. Camina. Tú con tu daddy. Dile hola. Anda, besito. Hola amores, soy su amiga Bella Ángel y bienvenidos a su blog favorito, Bella Ángel Vlogs. Pues hoy es cumpleaños de Laila, miren. Se vistió de Berlina. Dile a tu papá que no se enoje si ve este video, dile. Yo quiero ser youtuber, dile. Vamos pues. Me vestí de negro, mis amores. Y este es mi outfit. Me peiné muy rápido porque su fiesta es ya de ya. So ya vamos en camino. Mi maquillaje es súper básico, brilloso. Ando en modo mamá, ni modo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay! Tío, pobre mía. Levántate, levántate. Cuidado, vámonos. Me tuve que poner estos zapatos porque la neta traigo los dedos lastimados. Me los arreglaron y todo, pero como tengo uñas enterradas, so si saben una solución, por favor, díganmela, me urge. Vámonos a la fiesta de Laila. Nos subimos al carro en camino a la fiesta de Laila. Laila Fe se llama. Vamos a ir a mi fiesta de con mi amigo. Ahí te vas a toser, mamá. ¿Amigo o novio? No, amigo. Ay, tu amigo. Abuelo maneja como si trajera vacas. ¿Sí? Bajen, bajen a la esquina, por favor. Diles, les mando un besito. Les mando un besito. Quédense en este final. No, cochina. Estamos enseñando a Laila dónde voltear a la cámara. Ya sabe dónde, mira, ya, ya les cacha la mirada, ¿viste? Ahí está la cámara donde mira a mis amores. Sí, mis amores. Ahí a donde miran a ellos. Un poeta. ¡Es un poeta! Pues, la fiesta, pues obviamente se trata de la Berlina. Miren, 4 años, Laila Evangeline, así se llama su nombre. Eso, no me lo copien, perras, ¿no? Él se encargó. Diles algo, Laila, diles algo. Va a ser mi fiesta, mi vestido de... Pero hicimos la fiesta en un salón que parece granjita. Ella es mi abuela, pero es la pelona. La pelona. La quería. Vamos a darle a la fiesta. Pues aquí ya vamos llegando al salón donde le vamos a hacer cumpleaños de Laila. Y es como una granjita, súper gótico, ¿no? ¿Qué opinan, Lala, de tu local de fiesta? Bien. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow! Es un sueño, ¿verdad? No es un sueño, así es la vida. ¡Cielos, qué macizo! Pues miren, así se ve, allá va la pequeñita. Está bien bonito, vamos a entrar. Les voy grabando todo. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, a ver. Hola. Hace buen día. ¿Cómo eres? Esta es la decoración de Laila. Le pusimos colores así muy coloridos porque Marlina es muy gótica. Entonces, por dentro se mira así. Oye la radio. Bien. Ahí va. Ya le llegaron algunos regalitos, un pastelito. Fue una fiesta muy express, por eso está así, la verdad. Pero está muy lindo. No me juzguen. I try. Estos son los dulces. Es el pastel de Laila, ya lo vieron. Es de vainilla, fresa. Y ahí va. Minito, como al fondo, Laila está allá con sus amigos, los que van llegando. Laila es más sociable que yo, la verdad. So, miren. Aquí hay gallinitas. Y después de la comida. Miren, botellitos. Les pedimos unos ponis para que se divertían también. Los patinitos. Ven. Ey, blanco, blanqui, vaquita. Min. Vente. ¿No? Okay. Pues miren, vamos a hacer los platillos de mesos de centro, ¿se dice? ¿Cómo se dice, ma? Centros de mesa, no sé. Pues vamos a empezar. Don
niños están jugando. Han llegado bien poquitos. Ahí anda un niño hermoso. Muy guapo, ¿eh? Me gusta para Laila, ma. Ella fue la que me dijo, un amigo. Vamos a empezar esto. Ma, ¿cómo se hace esto? Mamá se va a ir a ver. A ver, ¿qué le ha hecho? Dale, pues. Cacahuates, pistaches. Dale poquito cada uno, cada uno. Les, cacahuates, pistaches. Ahí en la bolsita. Ahí en la bolsita. Con la mano, ni modo. Si me rasqué la colilla. No. Vamos a poner poquito porque no trajimos varios. Dale, pues. Vamos a darle. Pero voy a tomar un video finalizado. Samara, miren. Ahí va, ahí va. Mi abuela se trajo todo el abarrote. ¡Qué hermoso! Se ven jugando. Miren la pilleta de Laila. ¿Y ese trapo que está ahí qué? ¿Quién sabe? Mira los ponis. Espera primero a ella. ¿A dónde estaba? ¿En su casa? ¿Sí se puede subir? ¿A este? ¿Qué? Wow. Qué padre. Su abuelito. Ahí está. Es que bonitos ponis. Y se mira bien de negro porque resalta. Sí, bueno. Wow. Pues ya llegó la comida, miren. Ay, está tapado machín. A ver, pero vamos a abrir todo. Me pueden regañar, ¿eh? No puedo. Oh, la barbacoa. ¿O no? ¿Qué sería eso? Yo creo que esto es la barbacoa, pues. Ay, güey. Están los frijoles. Hot dogs para los niños. Y sencillón. La neta somos una persona muy sencilla. ¿Hay un ruido por acá? ¿Quién será? Ay, no hay nadie. Córrele. Ahí te voy. Ahí te va. Poñoñón. Está atacando la Merlina. Va. Poñoñón. Ahí te va. Ya no tienes armas. Dile gracias. Gracias, papá. De nada. Víctor, mi hermano. Ahí va. Vamos, pues, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo terminó la cumpleañera? A ver, voltea. Eso está para un meme. Después de su fiesta en las patas sucias. Ah, pero todo el desmadre que tiene. Mira. Bueno, eche su abuela por allá y por acá. ¿Por qué? ¿Tú? Así terminamos los que tomamos Vivi, ¿verdad? Todavía toma Vivi Plus porque no lo ha querido dejar, pero ahí va los tres. Ah, mentira, nada más toma uno al día. Vamos a darle. A ver aquí. ¿Qué haces, hermano? A ver, enséñale a tu tío Víctor, rápido. ¡Hala! Mira, y con eso se emocionó. Y con este, a ver, ¿qué te dale, ¡guau, mamá Brenda! ¿Qué me gusta eso? ¿Tu mamá Brenda te lo regaló ese, mi amor? Sí. Conchín, mira lo que hay. Gracias, mamá Brenda. Estamos cansados, no nos critiquen, mira, la pata abierta. Dale. A ver, ¿qué más? Dale, te están viendo mis amores, dale. ¡Ah! Oh, ¿qué wow. es eso? Tu pantalón que te sacaste ahorita, ¿dónde dejaste el pantalón? Ese fue tu mamá Marta. ¿Dónde está? Sí, no la conozco. Ay, ya ven, ¿dónde está? ¡Oh!
¡Oh, calceta! Lo que espera uno todo el año en su cumpleaños. Ay, no manches. ¿Verdad? ¡Wow! ¡No manches, baby! ¿Eh? ¡No manches! No, me van a criticar igual que Larry Nance. ¡Wow! ¡Wow! Un vestido de fofores. De fofores. Dilo, fofores. Y ahora sí, dale. Busca los juguetes buenos. A ver esos. A ver, ¡wow! Ropa a la pana, a ver, para allá. Ya está papá. A la pana. Mentira, mamá, tal si no. Dale, dale. Cállate. Oh. Rompe la bolsa con ganas. Como si hubieras tomado danonino. Pues ya se acabó el video. Si te gustó, mi amor, claro que te debe gustar este videito. No lo hago porque nomás porque sí, la neta, no me gusta mucho exponer a la niña y todo, pero quise que vieran un poquito de la convivencia que tenemos yo y Lady Lu. Lady Lu, ¿qué es eso? Ok, ya me voy a ir a jugar. So, cuídense mucho, pásenla bien, hagan el torniquete digital y disfruten el día máximo. Te mando un besito. Mi amor, recuerda que si no activas la campanita y no le das me gusta y no comentas, este sueño no es realidad. Bye, bye.